puestos, buscar una vía que haya dentro a la derecha. Tenéis, por ejemplo, el pelouro, ese elemento religioso que es muy habitual en las ciudades portuguesas. Cruzeiro. Sí, en España hay muchos, al final la cultura es la misma. Este tipo de edificaciones de granito, bueno, las casas típicas de aquí, de estas ciudades del interior. Y luego otro elemento muy importante que son los buenos restaurantes. Y si alguna vez venís a Braganza, y yo no me gano nada por recomendaros, no me pagan nada. Ese es un magnífico restaurante, el restaurante Posas, donde se come siempre muy bien, con mucha cantidad, a un precio muy razonable, 10, 12 euros, y de comida, digamos, casera. Luego, si a mí un amigo me pregunta que dónde venía a comer a Braganza, le suelo recomendar el Solar Braganzano. Es... Instalaciones y pinturas raras. Ahora enlaza de tu opinión sobre ese disco que hay debajo del árbol. El disco que hay debajo del árbol, porque dicen que es una obra de arte y ha costado un pastor. Pero también ha llegado un espacio para otro tipo de negocios y fundamentalmente para la hostelería. Entonces, hoy estamos en uno de los restaurantes de Eurico. Eurico es un cocinero, un empresario, en definitiva una persona con inquietudes, también muy vinculado a Zamora, también con proyectos con los comunes, que nos parecía el lugar ideal para poder dar una buena comida portuguesa, braganzana, a nuestros invitados. Así que él es el artífice de la comida, que espero que disfrutéis. El artífice de la comida. Muito obrigado. Nada. Não. Ah, espero que sim. Se não, os obrigarei. Todos entendeis castelhano, verdade? Sim.
Por si acaso hablo francés, inglés. No, eso nada. ¿De portugués no hablas? ¿Lo entiende usted? Dígame. ¿Qué baloncesto es abadesa? No es una abadesa. Señor mío, una abadesa. Yo que sé, he visto. No, no. Es un insulto a San Benito, Dios mío. ¡San Benito! ¡Una abadesa! Es que se me ha subido el vino. Mírelo, San Benito. ¿Es él? San Benito. En portugués. Benito y todo. ¿Qué hace con una cesta? ¿Qué hace? Me llama Eduardo. El día que os recibimos en Zamora, la Fundación Rey Afonso Enríquez es una fundación con doble nacionalidad. Para que pueda tener doble nacionalidad, hay un tratado del Consejo de Europa que establece que las personas jurídicas, las fundaciones, pueden tener doble nacionalidad si tienen establecimiento permanente en al menos dos países de ese convenio. En nuestro caso lo tenemos en Zamora y en Braganza. El de Zamora ya lo conocéis, tenemos unas instalaciones magníficas con esas habitaciones, ese salón de actos que es una bodega, esas aulas, esa biblioteca. Y en el caso de Portugal, pues tuvimos la oportunidad, la posibilidad de que la Cámara Municipal de Braganza, cuyo presidente nos ha saludado hoy, pues nos ofreciera un edificio también singular como es este, que era el antiguo Banco de Portugal. Aquí habréis tal vez los que tenéis mucho dinero, que sé que hay mucha gente que tiene mucho dinero, notaréis que huele a dinero. Sí, escuchad, yo sé que a lo mejor os ha costado, huele a escudos. Que era la moneda que había, ¿de acuerdo? O contos, que decían los portugueses, contos. Después vinieron los euros, que ya huelen menos, ¿de acuerdo? Pero este es un edificio, como os digo, que era el antiguo Banco de Portugal, un edificio, como veis, también muy bonito, un antiguo palacio, un pequeño palacio, al más puro estilo portugués, que ha sido adaptado para las necesidades de la fundación en Portugal, en Braganza, y que a día de hoy comparte estas instalaciones con una institución hermana prima, que es la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, ZASNET, ¿de acuerdo? ZASNET es una entidad que integra los territorios de Zamora, Salamanca y el territorio también de Terras de Trasosmontes. Eso significa que todo este espacio que nosotros compartimos, que es un espacio de una grandísima riqueza, sobre todo natural, intenta ser gestionado de forma común para el máximo aprovechamiento y respeto tanto de ese paisaje, de los animales, de las personas y las inmensas posibilidades que tiene ese proyecto. Y para eso trabajamos conjuntamente, en este caso la directora de ZASNET y yo como representante de la fundación, a través de estas instalaciones, de modo que dentro de poco también en Zamora pues habrá una presencia permanente de lo que significa ZASNET. Para presentaros básicamente lo que es ZASNET y la Reserva de la Biosfera Transfronteriza, va a ser la directora la que os lo cuente de forma muy rápida, ¿de acuerdo? Así que, si me permites el abuso, tienes la palabra. Soy Ana Carballo, soy portuguesa y estoy aquí como de ZASNET, representando a ZASNET. ZASNET, el mayor proyecto de ZASNET es la mayor reserva transfronteriza de Europa, que es Reserva Transfronteriza Meseta Ibérica. Y bueno, estamos promocionando ahora esta reserva en términos de turismo, manteniendo todos los valores de biodiversidad, de cultura, y estamos ahora en un gran proyecto de 2 millones, lanzamos el concurso y estamos escogiendo los mejores para que trabajen con nosotros. Paralelamente a eso, tenemos otros proyectos de POCTER y estamos desarrollando todo, tanto en Portugal como en España, de igual modo, porque es territorio único, estamos desarrollando todo, bueno, de turismo, de cultura, y vamos a ver si hacemos unos proyectos interesantes, culturales, de etnografía y, bueno, de todas las tradiciones que se están perdiendo. O sea, básicamente. Bueno, como veis, ellos son profesores de español. ¿Puede aprobar español? Sí. No, es español. Mejor que algunos, ¿eh? Lo mejor que algunos. Sí, de acuerdo. El portugués también me gusta. Portugués también le gusta, dice. Efectivamente, tenemos dos idiomas fantásticos y en este caso también tenemos un territorio, como os decía, natural fantástico que esperamos que podáis conocer un poco más y que esto de hoy sea una mera aproximación
a un viaje que podáis venir a toda esta zona, para lo cual luego Zasnet os entregará un obsequio, ¿de acuerdo? Que os va a permitir conocer un poco más lo que significa este espacio. Entonces, como tenemos bastante poco tiempo, le vamos a dar muchas gracias a la directora por habernos... rápidamente el resto de las instalaciones antes de comenzar nuestra visita al castillo y al domus municipalis, ¿vale? O sea, si os parece, volvemos a salir por ahí.